Currently, work permit agreements to the management of pollution, material service and generator rotation between countries. That is why we have done this project with the intention of sharing strategies to mitigate and prevent environmental problems. We have already previously conducted the studies and the pioneering programs of the government of Bogotá. In the program Zona Cero, the government of the city wants to adjust on the citizens the process of recycling that included in children, school, and the makers which are disposing dying in the Bogotá homes. Giving an explanation of the actual situation of the grave in the city, the materials that can and can't be recycled, and who it will be processed, who will make it, that could be the consequence for the city at the moment to start doing this process. The scientific community, the library, the city, and these problems, which consequence of the science design and simulator of pollution that after very you have explained about the quantity of particles per million in the height of different zones of the city. When determining that the most pollution zones of major and the we start of simulating it and appeasing the data collection to drill to win a solution the problems of the city. Air pollution has become a concern for Colombia. This led to define three of the most important air pollutants in Bogotá. This article presents get more detailed information of the cause of air pollution in Bogotá. Air pollution has become one of the 10 most important of Bogotá, Colombia. Shows significant levels of air pollution levels that may represent a high risk for the pollution, health and society. A reduction in the quality of life of its inhabitants. Bogotá, capital of Colombia, is one of the largest cities of Latin America with a pollution of around 6.5 million and an annual growth rate of 2,081%. It is the largest urban center in Colombia. It also has the highest rate of environmental deterioration of the country. Air pollution has increased dramatically lately due mainly to the uncontrolled increase in the number of vehicles in the city. Particulate matter is another main pollution that presents serious health effects on humans. Epidemiological studies have shown that the presence of particulate matter in the environment may affect the human respiratory apparatus, causing a notorious reduction in lung function. Air pollution has many causes and consequences. Organic toxins, organic wastes, the emergent, savage and bad waste produces several impacts of the human ecosystem. Some consequences are reduction of oxygen, affectation of the process of photosynthesis, eutrophication and other ecological damage. Buenos días. ¿En qué consiste su función? La función como tal es conducir un camión de transporte de residuos domiciliarios sólidos.
¿Y cuánta basura puede llegar a producir una persona o como tal acá la comunidad? Pues ese dato exacto sí no lo tengo. Pero más o menos. Yo diría que por persona se producen cerca de unos 4 kilos. ¿4 kilos? Por cada 2 días. ¿Y es bueno o malo que haya clasificadores informales? Es bueno. Es bueno en la medida que ellos colaboran para que no todos los residuos vayan a parar a los rellenos sanitarios. ¿Y cuáles son las ventajas del reciclaje y qué tipo de basura se recicla? Bueno, pues ellos reciclan cartón, metales, el PET, el poliestireno, los envases de gaseosa y esos productos, pues, el plástico. Entre otros, esos son los que más ve que uno ve que ellos trabajan. ¿Cuál es el uso correcto que debemos darle, por ejemplo, a las pilas, a los medicamentos, a los CDs? Lo que son baterías, hay unos lugares específicos donde uno puede llevar las baterías como tal y las deposita en esos sitios. Pero eso sí falta mucha información en la comunidad con respecto a eso, porque todo el mundo bota eso a la basura. Normal. Los residuos peligrosos como jeringas, algodones, todo eso que de pronto puede estar contaminado con sangre, eso se debe disponer en unas bolsas rojas para que esa recolección la haga una empresa que tiene ese trabajo específico, que es la de recoger residuos peligrosos. Ah, ok. Le agradezco muchísimo. Muy gentil. Hasta luego. Buenos días. ¿En qué consiste su función? ¿Considera usted que el reciclaje en la universidad se hace de manera correcta? ¿Sí? ¿En qué considera usted que estamos estudiando, en qué considera usted que estamos fallando en la comunidad universitaria en cuanto al reciclaje? No, a mí me parece que todo está bien. ¿Sí? Si ha visto alguna falla, ¿cuál cree que sea la falla que estamos cometiendo? De pronto en el baño. ¿Usted qué considera o qué recomendación nos daría para mejorar en cuanto a la calidad de la recolección de las basuras acá en la universidad? No, pues creo que todos saben qué colores deben recoger. Ah, le agradezco mucho. Buen día, hasta luego. Buenos días, Juan José. Quería preguntarle en qué consiste la función que usted realiza en cada uno de los conjuntos de acá en nuestro barrio. Las funciones nosotros tenemos a sacar basura y reciclamos todo lo que es papel, lata, papel. Desde eso nosotros sobrevivimos. Eso es el río que nosotros y pues que a nosotros nos toca pues sacarle la basura a los conjuntos, lavar canecas, cuartos y el aseo. ¿Y usted considera que el reciclaje se está realizando de manera correcta? No. La gente no está colaborando en el sentido del reciclaje. ¿La gente no clasifica entre las basuras negras y las basuras blancas? No, hasta el momento no. ¿Y usted en qué considera que estamos fallando? Precisamente en lo que acaba de decir. Que la gente no está colaborando, no se concientizan en que la reciclaje en bolsa blanca. Lo que es orgánico, eso, bolsa negra, y que tampoco colaboran, vamos, en el sentido de la organización, que votan lo que sea en cualquier lado. O sea, a uno le toca más duro, ¿sí me entiendes? Eso, parece que no están colaborando en eso. ¿Y usted cuál considera que es la falla más recurrente? Es decir, la clasificación es uno de los errores. Sí. Pero, digamos, ¿cuál es como el error principal que nosotros cometemos a la hora de reciclar?
El error principal, pues, me parece a mí que falta no... Falta de sensibilización. Sí, la sensibilización, falta de... Pues de diálogo con el, con la, con los demás, con la administración, con todo. No colabora ni nada de eso. ¿Qué hemos nosotros hacer en este caso para mejorar o corregir estos errores? De pronto, como ya más concreto con la basura, es decir, por ejemplo, la clasificación de las pilas. Sí, es algo así correcto. Ya enumpamos en bolsa blanca lo que es papel, botella, pilas. Lo que es de reciclar, decime, y vamos en bolsa negra lo que es todo orgánico, vamos de la el popó del perro y eso, porque es que botan todo eso revuelto, ¿sí me entiendes? Entonces, tú vas a su cabana o haces eso, es un veneno, ¿sí? Le agradezco mucho, no, José, por su ayuda. In this research, we observed that the waste management in the city of Bogotá is bad. The state of the virus effort may divide the local government by different companies and people responsible for this work. It can to determine that the people living in the city of Bogotá not even reorganized or after the different classification on waste produced. We call house observer than the work of those responsible for the sorting the garbage aid informally or informally. It complicates because garbage is usually mixed and not separated. Besides pollution and water directly because this generates respiratory disease, odor, flooding, spray of pests, etc. And this affects the life of city dwellers. We propose that the solution in the problem is the importance of the citizens about the methods for recycling waste so that they are able to have greater control over